Hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte del taller Digitalízate Maestro 2, parte 2. Qué bueno que nos acompañan esta tarde de viernes, ya casi en fin de semana. Damos las gracias otra vez al cuerpo académico en OICA2 de la Escuela Normal Oficial de Irapuato. Que estarán con nosotros apoyándonos como el día de ayer en el chat, tanto de aquí de Zoom como de YouTube. La doctora Alexandra Delgado, la doctora Cecilia Medel, la maestra Lucía Herrera y el maestro Alberto Mateos. Ellos nos estarán apoyando y resolviendo nuestras preguntas en ambos chats. Y por supuesto a la maestra Sandra Inés Trujillo de la Escuela Normal Oficial de Irapuato, que bueno, les adelanto que hoy nos va a dar una sorpresa que es producto de toda la generosidad, del espíritu colaborativo, algo que será de mucha utilidad porque es muy pertinente para estos tiempos de trabajo a distancia, pero ya ella nos dirá. Pues adelante, Sandra, no te quito más tiempo. Muchas gracias, buenas tardes Rubén, buenas tardes queridos compañeros, todos los que están conectados con nosotros, muchas gracias por estar aquí, de verdad que sí. Y bueno, antes de empezar a compartir mi pantalla, quiero disculparme con ustedes que ya compartimos el link de registro ayer, como un poquito ya al final y entonces algunos no lo alcanzaron a copiar. Ahorita se los vamos a poner en el chat, mis compañeros se los van a poner. Les voy a pedir que paren un poquito los saludos, detengan un poquito los saludos para que todos puedan tener este link, por favor, del registro de ayer. Los que no se pudieron registrar ayer, por favor, ahorita lo copian. Y pues bueno, eso para empezar. Y ahora sí voy a compartir mi pantalla con todo y sonido, porque el día de ayer la compartí sin sonido y pues yo les enseñé una videoclase que no se oyó. Y entonces, y también la música del Kahoot, yo bailando y tampoco se oía. Pero bueno, voy a compartir mi pantalla, creo que ya se ve. Y acá está. Acá en mi pantalla tengo también, muchas gracias. Acá en mi pantalla tengo ya también el link para el registro de ayer. Si tú tienes QR, si tú manejas QR, tienes un teléfono celular que pueda descargar este vínculo, pues ya. Si no, pues si no lo puedes descargar ahorita, tómale una captura de pantalla y ese link es el que te va a llevar a la hoja de registro de ayer. De cualquier manera, mis compañeros nos están poniéndolo en el chat, pero luego con los comentarios se pierden. Entonces, ya veo que la maestra Quetzali nos está haciendo favor de compartirlo en YouTube. Aquí está el registro de ayer y este es el cuestionario que se abrió el día de ayer, el que aparece ahorita en pantalla, que dice necesidades formativas sobre nuevos entornos de aprendizaje en el siglo XXI. Ustedes saben que nosotros somos un cuerpo académico que hacemos investigación, nos encanta hacer investigación y si ustedes nos apoyan contestando nuestros instrumentos de recolección de datos, pues nos ayudan a tener una muestra representativa en nuestros instrumentos. Muchas, muchas gracias de antemano. La de Jesús te va a hacer llegar tu constancia con la primera parte de los datos que tú nos proporcionas. El del día de hoy sí lleva nombre, el del día de ayer no llevaba, pero lleva tu correo electrónico, entonces con eso nos comunicamos contigo ayer. Y se me regresaron unos correos, déjenme les platico que se me regresaron unos correos de los que yo mandé ayer. Algunos le ponen .com.mx y en vez de punto le ponen coma. Hay errores que, bueno, podemos nosotros corregir, no son de inferencia, pero hay otros que no, entonces no tenemos manera de saber cómo era tu correo correctamente. Entonces, por favor, contesten el cuestionario de hoy. A los que lo contestaron hoy, no les ha llegado correo de confirmación. Hoy no mandé correos de confirmación, los mandé anoche. Anoche sí mandé, hoy llegaron muchos. Si tú lo contestaste hoy y no te ha llegado, no lo vuelvas a contestar. O sea, sí nos llegó. Nada más que no mandamos correos de confirmación. Hoy al ratito les llega y al ratito les mando.
Y a las 4 de la tarde, más o menos, despuesito de las 4, vamos a compartir el enlace del registro de hoy. Es uno diferente, el de hoy es uno diferente, este es el de ayer. Si tú sí lo contestaste, este es el de ayer, entonces no lo vuelvas a contestar, sale por favor, solo los que no lo alcanzaron a contestar ayer. Vamos entonces con la sorpresa, pues este es un sitio, les platico rápidamente que mi colega Alexandra Delgado, la doctora Alexandra, pues se puso acá bien bella, porque aparte ella está estudiando su maestría en innovación y tecnología digital para la educación. Entonces, nos hizo un sitio para el taller, un sitio en Google Sites maravilloso. Este es el enlace, ahorita se los van a poner, en el transcurso también se los vamos a estar compartiendo, también con este QR puedes acceder al sitio. La maestra Alexa ahorita si lo quiere compartir también en el Zoom, y a ver si no se pierde entre 1,000 comentarios, pero bueno, lo vamos a compartir. Y si tú te registras y no cachaste el sitio, a vuelta de correo te lo vamos a mandar. El año pasado, los que se registraron saben que nosotros les compartimos una presentación de PowerPoint que tenía los tutoriales y tenía cosas así. Pero ahora te quiero presumir, de verdad, el sitio aquí va a estar, bueno, ya nada más le falta la evaluación para convertirse en un curso. Realmente está completísimo esto. Este sitio, aquí encuentras toda la pedagogía del aprendizaje híbrido y la clase invertida en los fundamentos y el objetivo del curso. Y acá en la parte de abajo tienes estas tres pestañas. Las metodologías del siglo XXI, tú lo abres y te lleva a todas las diapositivas y a la información tanto de modelo híbrido como de clase invertida. Las fotos aquí son un carrusel. Tú le das avanzar con las flechitas y pues ahí ya las puedes ver. Sale toda la información pedagógica, está en la primer pestaña. Me voy a regresar al inicio con la parte de arriba. No, esto está súper diferente que la presentación en PowerPoint que yo mando. Es lo bueno de tener colegas, miren, cerebritos, ¿no? Entonces, acá donde dice herramientas digitales, esto te va a encantar. Mira, son las herramientas todas las que hemos mencionado en el curso. Entonces, tú escoges una, la que tú quieras aprender. Así de, a mí me gustó mucho Kahoot, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Aquí lo vas a encontrar, la foto con su categoría, gamificación, el enlace que te manda al sitio oficial de la aplicación y los tutoriales los encuentras acá mismo. De todas las herramientas que presentamos hoy, todo lo vas a tener junto aquí en el sitio. Y aquí puedes encontrar también la presentación, la herramienta con su clasificación y su sitio oficial y su tutorial. Nos vamos otra vez al inicio para que tú veas. Acá en esta otra pestaña están los videos del Digitalízate Maestro del año pasado, por si tú quisieras explorar algunos de los básicos. Son dos videos del Digitalízate Maestro del año pasado. Ahí estamos, hace un año, están los dos, ahí los puedes ver, si los viste, si no los viste, si los quisieras volver a ver, pues ahí los puedes retomar. Y después, en la parte de acá abajo, aquí está todo el PowerPoint del taller, aquí lo puedes descargar. Si tú quieres, lo abres en esta pestaña, se va a abrir para que tú lo puedas descargar. Si tú prefieres tenerlo así, ahí lo puedes tener en la secuencia, 176 diapositivas, ahí nomás. Y allá está subido el video de ayer. Aquí ya está la clase de ayer. Y ya pues nosotros somos el cuerpo académico. Aquí está la foto de ayer. También hay un carrusel. Y aquí está el correo electrónico de nuestro cuerpo académico. Ahí lo encuentras. El correo electrónico de nuestro cuerpo académico está ahí. Por cualquier cuestión que tú quieras ponerte en contacto con nosotros, pues a tus órdenes. Nosotros encantados de poder compartir todo esto. Aquí vas a encontrar, de verdad, está completísimo, muy completo. Me siento muy feliz, muy dichosa, sobre todo porque no se van a perder. Vamos rapidito a la presentación, entonces, de las herramientas del día de hoy para que nos dé tiempo de ver la mayoría de las que tenemos para ver, pero que sobre todo también, pues, ya sabes tú con toda seguridad que todo lo que tú veas, disfrútalo, porque lo vas a poder ver con calma en este sitio de Google Site. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para poder ir
a todos lados. Pues bueno, ayer terminamos el taller con un Socrative y me dio muchísimo gusto que todavía en la noche y el día de hoy conseguimos respuestas. Ahí tú tienes los enlaces. Si todavía lo quieres contestar, yo todavía lo voy a dejar abierto para que si quieres lo puedas explorar y tengas una experiencia como alumno. En la presentación de ayer, ahí viene el enlace. De todas maneras, pues tú ya sabes, es Socrative Student y este es el código Trujillo 6527. Socrative Student Trujillo 6527. Para los que todavía lo quieran contestar, está abierto el instrumento, contéstalo despuesito, ahorita ya no se me distraiga nadie. Entonces aquí está en Socrative Student con este código. Y pues bueno, Socrative, les digo que yo, para mí es una herramienta de evaluación que yo prefiero, me gusta mucho por sencillo y por la manera en que almacena y descarga los resultados. Pero solamente nos ofrece tres tipos de preguntas, opción múltiple, verdadero o falso y respuesta corta, nada más. Para mí, pues es más que suficiente, pero hay gente que prefiere más y te permite insertar una imagen en cada pregunta, pero no te permite insertar audio o video, a diferencia de otras herramientas, pues más robustas. Lo que sí me gusta muchísimo es la manera en que puedes descargar los resultados en una sábana enorme de Excel o en PDFs individuales para los alumnos, se pueden también descargar y sale un resultado como este. Este nos lo contestó Sansón en otro taller diferente que dimos también en la semana. Y aquí puedes ver, si tú quisieras enviarles a tus alumnos el PDF de cada quien, los descarguen en una carpeta así, identificados con su nombre, con el nombre del alumno. Entonces, no necesitas que estar abriéndolos para ver de quién es cada uno. Entonces, los puedes enviar por correo electrónico con mucha facilidad. Esto me gusta mucho. Ellos los pueden conservar para seguir estudiando. Y pues también me gusta que tiene una aplicación en el teléfono para los alumnos y una para el maestro, aunque no es indispensable, pero son buenas las aplicaciones. A veces yo llego y sin tener que abrir la computadora, abro un examen desde aquí. Lo abres y lo cierras. Cada vez que vas a usar un examen, ábrelo y ciérralo. No se te vaya a ocurrir dejarlo abierto porque lo vas a usar con otros grupos. No, cada sesión tienes que abrir y cerrar. Porque si no, se te revuelven los alumnos de los grupos del mismo nivel que das. Entonces, si se te revuelven, es espantoso. La verdad, quisieras cancelarlo. Entonces, no, cada que tú quieras aplicar un examen, lo abres, lo cierras. Ahí viene el tutorial que te va a explicar paso a paso cómo crear tu cuenta, cómo hacer los exámenes y cómo lanzar las actividades. Tenemos también para evaluar estas herramientas populares que son Quizzes. Es muy popular, nada más que antes tenía más funcionalidades gratuitas, ahorita ya es más con la versión de paga. Y el clásico, el tradicional Google Forms, por si tú buscas algo más robusto. La verdad, yo uso más Google Forms para los instrumentos de investigación. Me gusta mucho por los gráficos que arroja, con el gráfico de pastel o de barras, los resultados, y también descargas la hoja de Excel. Este Google Forms lo encuentras aquí en tu correo electrónico. Tú tienes aquí el Waffle, bajas y aquí está Forms, o lo abres directamente desde Google. Pero acuérdate que necesitas tener una cuenta de Gmail, o si tienes tu correo institucional o tu correo de normales con Gmail, pues ahí lo abres y ahí lo encuentras. Tus formularios te va a ofrecer aquí arriba una galería con opciones que tú puedes elegir y todos los que tú vayas creando te los va a guardar acá abajo para siempre, hasta que los borres, pero mientras no los borres y todo se vincula a tu carpeta de Google Drive, a tu unidad de almacenaje en la nube de Google Drive. Entonces, ahí vas a tenerlos siempre para poder descargar los resultados en Excel cuantas veces quieras, el año que entras si quieres, si no lo has borrado y todavía lo tienes ahí, ahí va a estar. Son muy sencillos de hacer y quedan muy bonitos. A este sí le puedes poner encabezado, de colores, puedes subir fotos. Todo esto lo vas a encontrar también en los tutoriales. Y ya cuando ingresas, tienes más opciones para preguntas y respuestas. Respuesta corta, párrafo, selección múltiple, casillas de verificación, desplegable, subir archivos. Te pueden subir una foto o un PDF o un enlace de que te lleve a otro sitio también. Escala lineal, cuadrícula de varias opciones, etcétera. Entonces, es muy sencillo. Cada que tú insertas una pregunta, le pones aquí de qué quieres tu pregunta. Tenemos esta barra de acá, después de al lado de la pregunta que tú insertaste,
¿Qué te lleva a agregar otra pregunta, importar preguntas de otros cuestionarios que tú tengas, agregar título o subtítulo, dibujo, video o u otra sección del cuestionario? Estos están muy fáciles de hacer. Familiarízate muy bien con ellos si no los has hecho y también te pueden servir para evaluación. Tú a la hora de mandar, pues le das que es un examen y listo. Lo vas a ver todo en los tutoriales. Después tenemos la opción de EducaPlay, que lo vimos ayer, todo el EducaPlay y las actividades. Pero en esta opción de examen, igual puedes hacer una evaluación y te guarda los resultados, como vimos ayer, por 3 meses te los guarda. Entonces, descárgalos antes de que pasen los 3 meses para que sí los tengas y te los descargue en Excel. No tienes pierde. Este además tiene la opción de límite de tiempo. Puedes darles un, ponerle un límite de tiempo a tu examen y entonces se les va a aparecer a ellos un temporizador. Todo lo que viene acá en este lado es editable. O sea, aquí dice número de pregunta 5, pero tú le puedes poner 50 si tú quieres. Bueno, no, pero las que tú quieras, ¿no? Si tú quieres que revuelva las preguntas para que no sean iguales y no se copien, etcétera. Aquí, esto todo lo de este lado es editable y le puedes poner límite de tiempo, lo cual en algunas ocasiones puede ser bueno. Y tiene otro plus adicional, le puedes poner audio. A cada pregunta le puedes poner audio si lo necesitas. Puedes subir el archivo de audio o grabar un audio en ese momento tú. Y es bastante fácil de utilizar. Tienes 4 tipos de preguntas, una con opción múltiple con una respuesta correcta, opción múltiple con muchas respuestas correctas y que escriban respuesta corta o respuesta de párrafo. Entonces, tú tienes estas opciones en EducaPlay, también es muy bueno. Y pues bueno, vámonos a la pedagogía un poquito que evaluamos. Digo, porque es facilísimo y padrísimo tener estos instrumentos autocalificables. O sea, realmente es una gran ventaja para el docente, pero en realidad también tenemos que recordar que no solo evaluamos así, no solo evaluamos conocimientos, también evaluamos competencias, habilidades, destrezas, actitudes, procedimientos y productos de acuerdo con la metodología que nosotros utilizamos, ¿no? Como que active también los saberes y es importante que la evaluación sea diversa, sea rica y que fomente la metacognición. No nada más tener un examen a la mitad del curso y otro al final, pues no, o sea, realmente evaluamos muchas más cosas. ¿Quién evalúa? Evalúa el docente, pero también puede evaluar el estudiante. Existe la autoevaluación. También los otros estudiantes pueden evaluar la coevaluación. ¿Cómo se evalúa? Se puede evaluar oral, escrito, el procedimiento o evaluación digital. Se evalúa al inicio, durante y al final. También hay evaluación formativa, sumativa o diagnóstica, ¿verdad? Para cómo recibes a los alumnos, formativa para que estés al tanto del progreso de los aprendizajes y sumativa para la acreditación. No solamente se deben evaluar los saberes. Aquí te dejo esta diapositiva con la información de las competencias del siglo XXI, que es lo que tú debes procurar que se evalúe también, que cuente de alguna manera, que incluyas esas competencias en tus rúbricas, en tus listas de observación, en tus listas de cotejo, en todos tus instrumentos, ¿verdad? Que también tengan una ponderación. Obviamente es importante que el alumno lo conozca, que el alumno cuando reciba su rúbrica tenga también conocimiento que se va a evaluar esto. No se vale evaluar a los alumnos en cosas que ellos no saben que se les van a evaluar. Todo esto, hacemos nuestras rúbricas, nuestras listas de cotejo, nuestros instrumentos, se los damos a conocer para que ellos sepan que es también parte de lo que se va a evaluar. Les dejo esta diapositiva con este enlace para que consulten también si quieren abundar más en la información. Y bueno, tenemos aquí 20 formas diferentes de evaluar, dependiendo de los instrumentos. Aquí tienen unos pocos, yo sé que tú conoces más, inclusive. Algunas actividades sugeridas, herramientas digitales, ahí estas y más. Y los tipos de evaluación, pues también dependen del enfoque metodológico, el estándar de comparación, la extensión, el agente evaluador, quién evalúa, la finalidad o el momento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, cómo vamos a evaluar. Y vámonos a la primera actividad del día de hoy. Yo te invito a que abras este enlace que yo te voy a mandar con FairDeck. Es una presentación interactiva. Nos vamos a ir. Estos enlaces de aquí no son. Este es el del tutorial. Ahorita yo te voy a decir a dónde nos vamos. Denme un segundo.
Y nos vamos a ir acá. ¿Dónde queda? Ah, sí. FairDeck, ¿yo dónde lo encuentro? FairDeck lo vas a encontrar en Slides. Acuérdate que acá tienes tu correo electrónico, abres aquí y aquí en el Waffle encuentras presentaciones. Tú abres presentaciones y se va a abrir así. Pero vamos a abrirlo acá para que tú veas presentaciones. Y el que se va a abrir, pues no va a tener FairDeck. Y vas a decir, híjole, la teacher Sandra me dijo que sí, ahí va a estar y no está. Bueno, yo te digo ahorita dónde lo abras para que lo puedas usar. Acuérdate que presentaciones son interactivas. Pueden ser cualquier cosa que tú hagas con los documentos de G Suite, del Workspace, de Google. Puedes hacer una presentación PowerPoint interactiva que todos los alumnos puedan meterle mano al mismo tiempo o a un documento de Word o a una hoja de Excel. Simplemente la abres y le das compartir y pues ya, los alumnos todos te generan un enlace para que todos puedan funcionar ahí. Pero bueno, acá yo tengo esta que dice presentación sin título. Presentación sin título, ¿no? Y ya, la abre. Entonces, aquí si tú ves, pues tienes un PowerPoint, pero en la nube. Subes tus diapositivas aquí. Si quieres hacerlo interactivo, lo que vas a hacer es abrir aquí en complementos. Complementos. Tenemos el de Nearpod, pero este solo es con la versión de paga de Nearpod. Y tenemos este de FairDeck. FairDeck, aquí le pongo que lo abra. Y ahora sí lo va a abrir, ¿sale? Ahora sí lo va a abrir. Y tú en el tutorial vas a ver cómo puedes hacer las preguntas. Esto está más bonito que Mentimeter. ¿Te acuerdan que ayer arrancamos el taller con Mentimeter con una presentación interactiva? Bueno, este está más bonito. Tienes más opciones. Puedes poner tu propio contenido de diapositivas si es ilimitado. Claro que aquí lo malo es que no es no tiene concurso, eso sí, no genera competencia, pero puedes hacer algo muy bonito para interactuar como lo que vamos a hacer, que te voy a compartir, que lo vas a hacer el día de hoy. Entonces, acá está. Y yo le voy a poner entonces Start Lesson. Yo tengo aquí ya mis contenidos y mis preguntas. Ahí puedes ver, bueno, te van a salir algunas de las diapositivas con las que hemos estado trabajando. Ahí te van a aparecer. Entonces, yo le doy aquí, no vieron, ¿verdad? No dije, en esto verde, yo le doy Start Lesson. Y me va a preguntar si lo quiero de tarea o si lo quiero para ahorita. Lo puedes dejar de tarea, perfecto, y es padrísimo porque entonces ya sabes tú, ellos aprenden en su casa y tú ves la retroalimentación, tú ves el resultado, que sí lo hicieron. Les mandas la presentación y compruebas que sí trabajaron en ella. Entonces, ahorita yo la voy a abrir para que controlado con el instructor. Y nos va a mandar un enlace que yo te voy a compartir. Bueno, métete por favor aquí a joinpd.com. Métete ahí en tu teléfono celular y compañeros, no les puedo mandar los enlaces porque no miento, de verdad, miren mi barra y ya se me desapareció la camarita de Zoom, ya se me desapareció, entonces no puedo regresar yo a Zoom, pero bueno, copien por favor y no muevan mucho el chat, nadie escriba en el chat para que no se muevan los enlaces y en YouTube también, el enlace es joinpd.com. joinpd.com, ¿sale? Ahí es donde se tienen que meter y el código es QLTWOF, 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 acá yo tengo, si tengo cómo entrar al chat. Bueno, qué cosas más extrañas. Entonces, ahí es donde tú te vas a meter. QLTWOF. Me meto aquí a PairDeck. Para que veas que como aquí
PearDeck en Google, PearDeck en Google y te va a pedir join a presentation in progress. Join a presentation in progress. Aquí me va a pedir el código numérico. Te va a salir esa palabra. Si no pudiste ingresar, entonces ponle ahí PearDeck y ponle la opción que dice join, la opción que dice join y entonces le pones QLTWOF. QLTWOF. Maestra Sandra. ¿Ande? Perdón la interrupción. Fíjate que te estamos recibiendo muchos mensajes de diferentes maestros que se ve muy borrosa la pantalla y efectivamente yo también no alcanzo a distinguir las letras. No sé si nos pudiesen apoyar de la de Jesús. Yo creo que debe ser mi internet entonces. Probablemente es mi internet. ¿Me permiten? Voy a dejar de compartir para volver a compartir. A ver si con eso se resuelve, porque si no, ¿cómo trabajamos, verdad? Entonces, ya dejé de compartir. Y ahorita pues vuelvo a compartir mi pantalla. Hay comentarios que dicen que sí se ve bien. A ver. Aquí está mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. ¿Me confirman? Sí, está mejor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá estamos ya los que nos pueden acompañar. Pues esta es la primera cosa que te sale en la pantalla ya cuando tú pusiste el código de allí. Entonces te pregunta, how are you feeling today? Y ya tú escoges cómo te sientes hoy, escoge la que tú quieras, yo escojo la que está feliz porque pues yo estoy feliz de que estás tú aquí. Me va a abrir la primera diapositiva. La primera diapositiva no es interactiva, ¿sale? Y entonces yo me voy, todos los que ya entraron están ahí y no puedes moverle nada. Me voy a ir a mi pantalla del profesor. Acá donde yo di el código, aquí está el código otra vez por si alguien quiere ingresar. Te pones en PearDeck y le pones join y este es el código QLTWOF. Y acá, entonces, yo le doy que ya empiece la clase. Empiezo la clase y yo, maestro, estoy presentando, pero acá me voy a ir. Me voy a ir a mi cuaderno del maestro. Yo acá voy a abrir mi cuaderno del maestro. Acá yo estoy presentando y acá yo voy a poder ver los resultados que vayan escribiendo mis alumnos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy acá en lo que estoy presentando. Le voy a cambiar. Que los alumnos puedan avanzar las diapositivas cuando ellos quieran. Esto lo puedo cambiar cada vez que yo quiera. Ahora ustedes, los que ya entraron, van a poder cambiar. Con la flechita les va a aparecer una barra para que puedan avanzar las diapositivas. Estas diapositivas son de información, no tienen pregunta, pero aquí viene una pregunta. ¿Qué recuerdas del aprendizaje profundo? Ay, no me acuerdo, déjame regreso, acá está. A ver, péscale alguna idea de ahí, ¿sale? A ver, la que te guste más y acá la vas a escribir. Aquí me dice que ya tengo 334 personas respondiendo la pregunta del aprendizaje profundo. Me voy a mi cuaderno del maestro y acá estoy viendo que están escribiendo. Me salen con animalitos porque no estamos trabajando con correos institucionales. Si estuviera yo con mis alumnos, me saldrían los nombres de mis alumnos que están contestando esta actividad, ¿sale? Saldrían aquí todas sus respuestas. Acá pues tenemos 339 respuestas, me pone muy feliz que sí puedan participar. Y entonces yo acá veo la pregunta, ¿no? Del aprendizaje profundo. Siguiente pregunta es para dibujar.
Y dice, dibuja dos cosas que recuerdes del taller de hoy. Tú puedes entrar ahí y tomas un lápiz, escoges el color que tú quieras. Yo voy a escoger el rojo. Yo me acuerdo, bueno, no de hoy, sino de ayer, me acuerdo de la pirámide, de la taxonomía de Bloom. Me acuerdo que Blended Learning se representa generalmente con este diagrama de Venn. Puedes dibujar algo que tú quieras, sale en esa diapositiva y listo. Esto es la pantalla de los que están contestando. Yo me voy a ir a ver los que están trabajando, qué es lo que están poniendo, qué es lo que están dibujando. Aquí me van a aparecer a mí las respuestas que están poniendo mis alumnos. Está un poquito tardado porque son demasiadas respuestas, pero ahorita las vamos a poder ver. Bueno, mientras salen las respuestas de acá que van avanzando, me regreso yo a la presentación que tienes tú, ya después de que terminaste de dibujar. ¿Qué te ha parecido la sesión de hoy? Ahí no vas a escribir bien o mal. Aquí tienes una bola que puedes mover y la puedes poner más cercano acá si sí te gustó, acá si te super gustó, acá si la odiaste. La presentación de hoy, la de ayer, ¿sale? Entonces, aquí tú puedes poner la bolita donde tú quieras, ¿no? Entonces, sí, pues más o menos, pues ahí la dejas en el set. Y es como puedes contestar esta diapositiva de acá. Y luego tenemos una pregunta de verdadero o falso que tú puedes también contestar. Vamos en la diapositiva número 6 y pues ya tú pondrás la respuesta correspondiente. Tenemos una diapositiva de información. Tú así puedes ir campechaneando. Puedes ir poniendo las de información con las de pregunta y se los mandas de tarea. ¿Te acuerdas que ayer vimos cómo hacer videos con preguntas? Bueno, ahora aquí tienes esta presentación con preguntas. Entonces, tú les pones las imágenes que tú quieras, las diapositivas que tú quieras y ahí van contestando ustedes, por favor, las diapositivas. Y acá tengo yo entonces ya la parte de los que ya están aquí con los dibujos. Tengo a alguien que hizo como un dibujo parecido al mío, ¿verdad? Mayor profundidad, es activo. Hay gente que prefiere escribir y gente que prefiere dibujar. Esto nada más es un cáliz para que puedan darse una idea de lo que se puede hacer, ¿verdad? Obviamente a los niños les encanta más dibujar, bueno, también a los adultos, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces que tú puedas ver que sí es interactivo, que 300 personas están aquí dibujando, que ya tenemos 196 dibujos aquí de gente de otros lugares de nuestro país. Mira, aquí él se entretuvo con este barquito, él o ella, no sé. Entonces, pues bueno, es una herramienta bastante buena, tiene muchas opciones. Te digo, es distinta que Mentimeter. Puedes hacer otro tipo de cosas y subir tus diapositivas para crear algo interactivo. Entonces, bueno, pues yo ahí se las dejo, los que quieran seguir contestando, pero es algo bastante sencillo de hacer. Yo me voy, me regreso con permisito a la presentación para seguir avanzando para que nos dé tiempo de ver más cosas. Entonces, tú haces una pregunta y puedes dar retroalimentación escrita. Aquí, por ejemplo, Water Buffalo me pone, ¿qué es? ¿Recuerdas del aprendizaje profundo? Y él me pone, es profundo. Pues yo le pongo, estimado Búfalo, tus respuestas deben ser más completas y analíticas. Le puedes poner así el feedback al alumno en las respuestas que te da. También así es como vemos nosotros las preguntas. Y tienes esta opción para ir a la lista del profesor, al sitio del profesor para que tú veas las respuestas. Todo esto se va guardando, nada se pierde y pues bueno. Vámonos otra vez a la pedagogía. Todo lo que estamos viendo y aplicando aquí, tú lo puedes utilizar con las metodologías que tú utilizas.
Estas que tenemos en pantalla son algunas, a lo mejor tú conoces alguna otra más. Yo estoy segura de que muchas de estas tú ya las has utilizado. Aprendizaje basado en retos, en juego, en pensamiento, en servicio, en problemas, cooperativo basado en proyectos, gamificación basado en competencias, comunidades de aprendizaje. Todas las metodologías del siglo XXI, las metodologías activas, se pueden utilizar perfecto con aprendizaje híbrido y con clase invertida. Y va a depender de ti lo que tú quieras hacer. Y todas las herramientas te pueden servir para muchas de las cosas. Entonces, hay que tener en mente que no es nada más usar la tecnología para seguir en lo tradicional. Hay que mi metodología sea una metodología activa que conduzca a los alumnos a la construcción de su conocimiento con una instrucción horizontal, que yo sea un facilitador, un tutor y un mentor, como decíamos ayer, y el cambio de roles entre docente y alumno es muy importante. ¿Qué pasa si el alumno no quiere trabajar así? Pues no va a funcionar. Tenemos que buscar estrategias para que se involucren. Cuando ellos ven que todo tiene peso y que todo tiene una retroalimentación y una ponderación, entonces saben que tienen que ganarse su calificación, no a través de un examen, sino a través de todas las actividades que les asignamos para hacer, tanto de manera autónoma como de manera colectiva. Y en la colectividad viene la coevaluación. Cuando trabajan en equipo entre compañeros, obviamente tiene que haber una coevaluación. No podemos dejar que el que no trabajó se lleve nuestro 10, ¿verdad? Entonces, son principios importantes que tú ya conoces. También en el aula, implementar el aprendizaje activo, que los alumnos hagan más que solo escuchar, que haya menos transmisión de información y más desarrollo de las capacidades de los estudiantes, que se involucren en un proceso de pensamiento de orden superior, que se involucren en actividades y proyectos con mayor motivación y se enfatiza la exploración de actitudes y valores de los estudiantes durante el proceso. Todo se hace obvio. Se desarrollan las competencias del siglo XXI, que son el trabajo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación y autonomía. Esto es sumamente importante. Nosotros somos formadores de los futuros profesores. Queremos que tengan esas competencias del siglo XXI para que ellos salgan a trabajar, ¿verdad? Y a producir más alumnos con esas competencias. Nos vamos a la siguiente actividad. Nos vamos a ir a otra presentación interactiva con Nearpod. ¿Cómo vas a entrar aquí? Vas a entrar a Nearpod Student. En tu buscador de Google pones Nearpod Student para tener acceso a esta presentación. Nos vamos a ir a Nearpod Student. Acá le pones Nearpod Student. Te va a abrir una pantallita. Bueno, nos va a abrir las opciones y le das clic en Join. Nearpod Student. Y tú le das clic en Join. Y entonces te va a pedir un código de letras que yo te voy a dar. Vamos a ver. Yo me voy a ir a mi aplicación de maestro. Y ahorita que abra, te voy a dar el código. Mira, aquí está mi aplicación, mi cuenta de gratuita, porque además mi cuenta en Nearpod es gratuita. Nosotros ya conocíamos Nearpod, pero la mayoría de las cosas eran de paga, entonces hasta nos desanimamos bastante. Y ahora tiene muchísimas bondades en la cuenta gratuita. Aquí creas tus presentaciones y aquí te las va a guardar. Te vamos a mandar los tutoriales que te van a guiar porque puedes hacer muchísimas cosas, pero muchas, muchísimas cosas. Es muy robusta y esta sí te guarda las calificaciones. Bueno, tiene autocalificables y sí te guarda los registros de actividad. Entonces, por ejemplo, la que vimos antes, Pear Deck, te guarda el trabajo, pero no te da calificación, no es autocalificable. Y esta sí. Tú decides igual si lo quieres dejar de tarea o si lo quieres hacer en vivo, ¿sale?
Si lo quieres dejar de tarea o si lo quieres hacer en vivo, yo lo voy a hacer en vivo porque tenemos un concurso pequeñito ahí entre todas las opciones que podemos hacer. Entonces, ahorita nos va a arrojar el código. Aquí está, 4I9SP. 4I9SP. Entonces, te vas a Nearpod Student y el código es 4I9SP. Se los van a poner en el chat. Por favor, nadie esté escribiendo mucho en el chat. No escriban ahorita, por favor, para que no se pierdan los enlaces, los códigos demás. Entonces, Nearpod Student y el código es 4I9SP. Y acá lo vas a poner 4I9SP. Aquí está, 4I9SP. Dice que ya no puedo yo entrar porque ya alcanzó el máximo número de estudiantes. Entonces, pues bueno. Dice que en la versión gratuita solo me permite 40, pues los 40 que se diviertan. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hay para hacer? Esta es la presentación, todos están ahí. Tienes acá las diapositivas de información y de contenido. Acá está. Y aquí viene ahora sí el concurso. Aquí viene ahora sí el concurso, que ya no me pude meter yo a concursar, entonces no te voy a poder enseñar cómo se ve los que están concursando, pero no te lo pierdas. Si copiaste el enlace, después te puedes meter cuando se salgan ellos. Entonces, yo voy a escoger el entorno del concurso. Le doy aquí continuar. Y estoy esperando a los jugadores. Tú en tu pantalla, si eres un jugador, escoges qué icono quieres o el icono que tú quieras. Te va a salir un animalito y va a tener tu nombre. Aquí ya vemos a Majo, a Rosa María, a Héctor, a Ida, Lorena Morales, merci. Mari Carmen Pérez, un saludo, Eugenio, por ahí estaba Hugo, Adrián, Melba, ¿sale? Acá están, van a salir mis 40, ¿sale? Tenemos 21 ya ingresando con su nombre, pues tienen que llegar a ser 40. Miren, alguien escogió este diferente, Luis Miguel. Dale, por ahí está Lara. No se preocupen que están amontonados. Conforme vayan contestando las respuestas, van a ver que van a ir subiendo. Entonces, listo. Ya tengo yo 31, 32 conectados. Le voy a dar iniciar para que nos dé tiempo. Y ahí les empieza. Le voy a bajar. Ahí está la pregunta. Teoría. Los que contestaron primero y la
presentación rápidamente, porque si no, el tiempo nos come y mejor te explico acá. Ya terminamos esa actividad de las muchas que pueden haber. Tú entras a Nearpod, te registras con tu cuenta de Google o de Office o te registras llenando tú los campos que aparecen ahí y creas tu cuenta gratuita. Aquí donde dice Create, tú puedes crear una lección o un video con preguntas como los de YucaPlay, una actividad que te puede servir también divertida de competencia y puedes importar tus diapositivas si tú las tienes en Google Slides. Una diapositiva de contenido puede contener la diapositiva tuya, como en el caso mío que yo subí solo las mías, la diapositiva clásica, pero también puedes insertar un video, un contenido web, ir a los objetos de Nearpod de tercera dimensión, una simulación, paseo virtual, video de la BBC, Sway, galería, audio o un visualizador de PDF. Todo esto no lo tienes en ningún otro lado y está disponible para ti en Nearpod para que tú lo explores y puedas ver la calidad de presentación que tú les vas a mandar a tus alumnos para que aprendan en casa. Ellos, acuérdate que este aprendizaje es autónomo. Entonces, pues ya. Y las actividades, este concurso que jugamos Stand to Climb, puedes hacer una pregunta abierta y todos van contestando como foro. Buscando pares, un cuestionario, es como un examen, es una evaluación, y esta sí es autocalificable. Ir a Flipgrid, que al rato vamos a ir ahí, para grabar videos, los alumnos interactúan grabándose a sí mismos, y yo te contesto, y tú me dices, y yo te vuelvo a decir, ¿sale? Y haciendo dibujos, haciendo un tablero colaborativo, que vamos a ver también después, encuesta, ejercicio de completar y memorama. Tiene muchas actividades para que tú las explores. Y la versión gratuita de verdad te da muchísimas virtudes. Cuando nosotros la queríamos, todo esto era de paga. Ahora está en la versión gratuita. No te lo pierdas. De verdad, abre tu cuenta gratuita de Nearpod y aprovechala mientras está, porque luego nos las cambian. Las aplicaciones ya se vuelven caras y así. Acuérdate que lo puedes hacer en vivo para jugarlo todos juntos en tu clase virtual o en tu aula, o lo dejas de tarea y lo haces así para StudentPay, para que ellos puedan navegar con las diapositivas. Al asignar la presentación, pues te les da un código, la puedes mandar directamente a Google Classroom, te manda un enlace para que tú se las copies y pegues el enlace. Así de, chicos, abran este enlace y hagan el trabajo que deseen. Y ya, para ellos es facilísimo, hasta en el teléfono lo pueden hacer. Reciben el enlace, lo abren y ahí tienen todo su trabajo. Los videos, los audios, lo que tú mandaste, para que ellos hagan y tú luego lo revises. Acá te lo mandamos, está el tutorial buenísimo, no te lo puedes perder. Acuérdate que tenemos el sitio en Google Sites donde están todas las herramientas y todos los tutoriales para que nadie se pierda. Todo mundo lo puede hacer. Seguimos con las actividades asíncronas de aprendizaje. Asíncronas son para la casa. Y tenemos estos videos interactivos. Ayer hicimos uno con EducaPlay, pero tenemos estas dos aplicaciones también gratuitas que son más robustas porque te permiten hacer igual preguntas autocalificables, pero también te permiten recortar el video y agregarle un poco más de contenido, una diapositiva, un comentario, más cosas. Puedes utilizar las clases y actividades que ya hay en la biblioteca, aunque la mayoría están en inglés. Puedes crear grupos de alumnos. Ahí se fue una U. Grupos de alumnos. Aquí está maravilloso porque creas ingresos a tus alumnos. O sea, tú, para crear una clase, te da un código y ese código se los das a tus alumnos y ellos ingresan. Entonces, ahí tú tienes el registro de calificaciones de todos los videos que tú les mandes, no nada más de uno que le mandaste, no. Ahí vas a tener sus calificaciones siempre de todas las actividades que tú hagas, ya sea en PlayCosit o en Edpuzzle. Ya tienes a tus alumnos ahí. Y puedes revisar el desempeño en el libro de calificaciones. Todo se los va a guardar. Vimos ayer que en EducaPlay sí podíamos hacer estos videos y sí podíamos ver los resultados. Acá, como te decía, es más robusto. Tiene más cosas para hacer. Tú importas el video de tus colecciones o de una URL o lo cargas o lo creas. Incluso te puedes grabar en ese momento hablando tú y luego ya le insertas las preguntas. En la versión gratuita te acepta videos de YouTube y de Vimeo.
Tenemos entonces el ejemplo, aquí ellos están viendo el video y cada puntito, ¿recuerdas? Es una pregunta. Cuando ellos avanzan, aquí hay una pregunta que se abre, que ellos tienen que contestar y tenemos más tipos de preguntas para escoger. Opción múltiple, casillas, respuesta libre, llenar, fill in the blank, llenar con la respuesta correcta, una encuesta, una discusión, interacciones, vocabulario, etcétera. Entonces, estas son las dos aplicaciones que yo te voy a dejar los tutoriales aquí para que tú lo veas, recortas los videos, los subes, los importas de YouTube y con eso creas tú tus videos con actividades autocalificables para que se los mandes a la casa y así tú verificas que sí lo están haciendo. Buenísimas las dos, explóralas y son muy sencillas de utilizar, ahí están los tutoriales. Aquí tenemos un tutorial también para que grabes tu pantalla con tu voz. Está un poco rústico porque lo hicimos en marzo de la pandemia de 2020 y lo hicimos así como rapidísimo porque se necesitaba. Pero tiene ideas muy buenas. Lo vas a encontrar también en el sitio del taller. Aquí está para que grabes tu voz con Windows. Desde tu computadora solamente presionas Windows G, pero damos consejos y recomendaciones que puedes hacer para que les mates. Que en vez de que te grabes tú o la gente que compró su pizarrón y lo puso en la pared y puso su celular en un pedestal para grabarse dando clase y los alumnos no se ve lo que dice el pizarrón. No grabes así. Graba tu pantalla. Abre el PDF aquí y grábate tú tu narración explicando. Entonces, ahí vas a encontrar ese tutorial. En ese canal vas a encontrar muchas clases de inglés ya grabadas. Por si tú trabajas con Interchange, las puedes usar. Ahí está. Entonces, tenemos también para grabar tu pantalla con tu narración y que grabes tú tus tutoriales en Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic, aquí está el tutorial en YouTube. A mí es la que más me gusta. Te salen estos controlitos, pero tú puedes delimitar qué de la pantalla quieres que se grabe. Si no quieres que se grabe todo lo que hay, nada más delimitas qué parte quieres que se grabe y tu narración está muy fácil de usar y puedes escoger si solo se ve la pantalla, si solo me veo yo o si se ven las dos. Aquí haces que salga tu cuadrito. Es gratis, tienes aquí la versión gratuita, está muy buena y cuando sale tu grabación te ves en tu cuadrito tú. Y tu video tiene esta marca de agua que dice Screencast-O-Matic con la versión gratuita. A mí la verdad pues no me preocupa que la tenga, ¿verdad? Yo tengo la versión gratuita y es más que suficiente para que yo la utilice y la disfrute y la aproveche. Entonces, así. Tenemos también acá estas otras que a lo mejor tú conoces. Screencastify, Loom, Camtasia, OBS Studio. Esta de Filmora es muy popular. Aquí en este enlace vas a encontrar un comparativo de todas estas para que tú veas cuál te conviene más. Si tú ya usas una, chécate el comparativo para que veas si otra está mejor que la que usas tú. Este de aquí que dice Explain Everything está buenísima si tienes iPad. Si tienes un iPad, la descargas de la App Store y entonces ahí la puedes utilizar, está muy buena. Bueno, entonces tenemos aquí que las lecturas se mandan a casa, los cuestionarios se mandan a casa, los videos con preguntas también, los foros, las cosas de investigación. Pero vamos a ver ahora esto de recursos en línea para los alumnos. Hay muchas cosas que tú ya no las tienes que hacer. Búscalas en línea y ya están listas para hacerlas, para mandarlas. En el caso de inglés, que es la materia que yo imparto, pues yo conozco este sitio buenísimo que se llama agendaweb.org. Agendaweb.org. Abre los oídos, aunque no seas maestro de inglés. Si tienes hijos que quieras que practiquen inglés, apréndete esta. Esta, úsala. De verdad, no te la vas a acabar nunca. Si tú quieres aprender inglés, fortalecer tu nivel de inglés, usa esto. Son autocalificables, es un banco infinito de ejercicios digitales que están organizados por tema y por nivel. La mayoría dan un resultado instantáneo, la mayoría se puede resolver en el celular, o sea, de verdad, en cualquier lugar, pon a tu hijo que practique su inglés con esto, o practica tú el tuyo, o tú si eres teacher, pues a tus alumnos, mándales actividades de aquí, solo les mandas el enlace y ellos te mandan el screenshot de que sí lo hicieron. Entonces, se comparte el link en la plataforma y los alumnos te envían sus capturas ya calificadas. Entonces, explóralo, no te lo pierdas. Acá está un ejercicio ya resuelto con una
calificación de 10, que es autocalificable. Entonces, esto es lo que tus alumnos te tienen que mandar a ti, su captura ya calificada. Y si tú, como te digo, eres estudiante de inglés o tus hijos son, recomiéndaselos, tiene lecturas, tiene audios, tiene videos, todos los temas de inglés están ahí para nivel elementary y principiante, intermedio y avanzado. Agenda web. Otro recurso muy valioso que podemos usar es live worksheets. Live worksheets son hojas ya también autocalificables que tienen contenidos de muchos maestros. Ese es un banco infinito también, pero tú también puedes hacer las tuyas. Y aquí te deja, con la versión gratuita, te deja crear una clase, metes a tu grupo de alumnos y les haces un workbook, un manual de ejercicios donde ellos van guardando todos sus ejercicios ahí mismo juntos, ¿no? Bueno, tú se los vas subiendo ahí y ellos ahí los van contestando y se califican solos, o sea, es lo mejor. Se puede utilizar ejercicios creados por otros, subir cualquier página o documento, tabla o imagen, crear clases y libros de trabajos para los estudiantes. Aquí está, te dejo aquí el tutorial, te enseño, este es un manual de una de mis alumnas. Y aquí yo puedo ver en la parte de arriba sus ejercicios ya calificados que yo no califiqué y que están ahí, hermosos. Vamos a ir, vamos a ocultar estos controles. No puedo salir de aquí. Listo. A veces así pasa, pero así es la tecnología y de todos modos hay que amarla, porque nos ayuda muchísimo. Y tú, me encanta que me pasen estas cosas en los talleres, porque así tú puedes ver, ay, si le pasa a ella, no importa que me pase a mí, pues no, o sea, a todos nos pasan cosas, nunca hay que dejar de usar, como yo ayer con mi video sin audio. Tenemos aquí, esta ya es mi página de gratuita en Live Worksheets. Aquí yo ya tengo este grupo que yo hice el semestre pasado del curso de PET. Yo lo abro y aquí yo ingresé a mis alumnos. ¿Cómo ingresas a tus alumnos? Bueno, tú creas una clase y te da un código para que tú los ingreses o los puedes ingresar con sus correos electrónicos. Es muy sencillo. Tú les asignas entonces ya su cuaderno de trabajo y como te decía, aquí ya sale el cuaderno de Ailed, de PET, con todos los ejercicios que ella hizo y se van desplegando así. Las páginas que ella ya contestó, las vas a ir guardando. Tú en el tutorial vas a encontrar todo lo que necesitas. Crea cuadernos interactivos. Puedes ponerla en inglés o ponerla en español, como tú la quieras. Crea tus fichas interactivas, son estas hojas, ¿sale? Estas hojas tú las puedes crear, pero lo más padre, las puedes buscar. Mira, aquí está la Lupita. Acuérdate, esto es fantástico. Siempre que ves la Lupita es porque puedes buscar del tema que tú quieres. Vamos a poner multiplicación. Y aquí me va a dar la Lupita todas las que los maestros bellos de todo el mundo crearon de multiplicación. Mira, están ahí. Yo las puedo usar. La que yo quiera la voy a poder usar. Y están preciosas. O sea, a lo mejor ya ni necesitas tú ponerte a hacer nada. Escoges una. Yo voy a escoger esta de fracciones. ¡Ay, qué mala! Ya la escogí. Y aquí está para que ellos, es interactiva para que ellos pongan el resultado. La puedo compartir en Facebook, la puedo compartir en Pinterest. Pero acá también está añadir a mis cuadernos. Con tan solo yo ponerle aquí, la va a agregar, pues yo nada más tengo este curso de PET, ¿verdad? Pero tú vas a tener tus cursos ahí. Con tan solo que le pongas ahí, ya se les agrega a los alumnos. Facilísimo. Si no quieres tú estar haciendo las tuyas, no sé qué, solamente ingresa a tus alumnos, crea tu cuaderno interactivo y cada que quieras les pones más actividades, ¿sale? En inglés hay muchísimas, en matemáticas hay muchísimas. Aquí están unos ejercicios de comparativos. Yo pongo el tema, mira, hay muchísimos y ya están programadas para que se califiquen solos. Sugerencia, revísala primero, échale una revisadita primero, hazla tú, contéstala para que veas si no tiene algún errorcito, porque luego así nos pasa, ¿verdad? Vamos a escoger otro tema rápidamente. Yo le pongo la célula, le pongo a buscar para que tú veas, mira,
qué ejercicios tan maravillosos tú puedes escoger y se los pones a tus alumnos que los hagan. Y ya cuando ellos los hacen, les sale la calificación como el que yo te enseñé de mi presentación. Entonces, no te quedes sin explorar esta herramienta de Live Worksheets para que tú tengas todos tus calificables y a lo mejor tú ni siquiera los tuviste que hacer, pero si los quieres hacer, pues también los puedes hacer. Ahí en el tutorial viene cómo y qué hagas. Vámonos a Quizlet. Quizlet es una herramienta que presentamos en el año, porque no puedo dejar de presentar porque es buenísima para los que no la han usado. De verdad, o sea, es un sistema de estudio de fichas. Fichas. De un lado de la ficha vas a poner el concepto y del otro lado de la ficha vas a poner la definición y te deja ponerle dibujitos. Si tú nada más pones el concepto y acá en la definición le pones English, te da la definición, te la da, o sea, no necesitas ni escribirla, te da opciones para que tú escojas cuál quieres. Ahora, en el caso de otras materias, tú puedes poner aquí una pregunta y una respuesta, como en el que vamos a ver ahorita del taller, que es el aula invertida. Aquí la ficha tiene la pregunta de un lado y si yo le doy clic, se voltea y me da la respuesta. Tengo 12 fichas nada más, pero los alumnos o tú pueden crear un sistema del número de fichas que ustedes quieran de los temas. Incluso si quieres, ni siquiera las tienes que hacer tú, pídele a los alumnos, divídeles los temas y que las hagan ellos y ahí son para todos, ¿sale? Son para todos y todos las pueden utilizar para hacer muchas actividades. Tenemos aquí fichas, tenemos aprender, escribir, ortografía, es dictado, dicta, en el caso de inglés yo la ocupo mucho, se las pido a mis alumnos que las hagan. Y este de aquí que es probar, es para hacer evaluaciones y exámenes en un clic, está padrísimo, ahorita te lo enseño, combinar y gravedad, los dos de hasta abajo son juegos, estos son juegos que los alumnos pueden estar juegue y juegue. Si tú tienes hijos, métete aquí. Aquí ponle su material, enséñalo que él lo haga, él puede poner su material. Nada de que mamá me preguntas y te persiguen con el cuaderno por toda la casa, no. Que lo haga ahí su vocabulario, sus preguntas con respuestas, o hácelas tú rapidísimo. Y ya, en cualquier dispositivo, tiene quien le pregunte. Va a tener, a las fichas les puedes dar play, y tú estás en tu cama, y te pregunta, y tú contestas, y te pregunta, y tú contestas. Se mueven solas, ni siquiera le tienes que dar a avanzar. Padrísimo. Entonces, acá tenemos este de aprender. Te da preguntas de opción múltiple con la respuesta. Aquí me marcó que estaba mal, la que escogí yo, y me dice que no, que sigue estudiando, y me dice cuál sí era. En cada ficha me pone eso cuando yo le marco aquí donde dice aprender. Aprender. Te va a dar esta opción, así de estar pregunta y pregunta y pregunta, pero te da opciones, aprender. Este de probar te va a generar preguntas diferentes cada vez. Aquí tenemos preguntas de opción múltiple, de correspondencia, relación de columna, preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, y preguntas de escribir. Cada vez que tú le das clic en probar, te arroja uno diferente. ¿Qué les decía yo a mis alumnos? Yo a mis alumnos les pongo aquí el vocabulario de la unidad. Tenemos 1,000 unidades de todos los vocabularios. Si tú trabajas con Interchange, métete a mi cuenta para que ahí, de ahí mismo las pescas ya están hechas. Entonces, yo les decía, porque puedes usar lo que hicieron otros, ¿eh? Tú búscale y encuentra y usas lo que otros ya hicieron. También tiene Lupita. Y bueno, entonces... Te decía que yo a mis alumnos se los mando, se los asigno a la tarea y les digo, tú me vas a mandar tu captura de pantalla de un examen con 100. ¿Qué quiere decir? Pues que lo tienen que hacer muchas veces hasta que lo saquen con 100. Esa es la tarea, eso yo no lo cuento más que como práctica. Pero yo les digo, ¿no? O sea, hasta que lo saques con 100 y me mandas tu captura de pantalla. Te sale ahí el usuario que te lo mandó, entonces no hay pierde de que te manden otra de otro, ¿eh? Ahí ellos crean su cuenta de estudiante de Quizlet y sale su fotito ahí. Ahí te viene en el tutorial. Tenemos aquí que lo puedes compartir cada lección, copias el enlace y se los mandas a donde tú quieras o lo insertas en Google Classroom, en Microsoft Teams o compartir en Remind. Eso no lo he usado yo. Vamos a ir a un juego, la siguiente actividad es Quizlet Live. Quizlet Live es un juego que vamos a jugar. Tú te metes, dale ahí en tu teléfono,
En tu teléfono vete por favor a Quizlet Live y ahorita yo te digo, escondo los controles. ¿Dónde está mi Quizlet? Ni lo tengo abierto, ahorita lo abro rápidamente para que lo veas. Aquí está mi Quizlet. Esta es mi cuenta gratuita del Quizlet. Aquí vienen todas las unidades que yo he creado o que he traído de otras personas. Por ejemplo, esta del Delta Module, me la traje de otra persona, me la hice yo. Tiene 190 términos. O sea, tiene mucha utilidad la lupita. Acuérdense de la lupita. Aquí están mis unidades y este es el que vamos a hacer de 12 términos para el concurso. Aquí está la pantalla que yo te mostré. Habla, además. A ver si pueden escuchar. Voy a poner volumen. Tipo de material para el aula invertida. Material interactivo como videos clarificados, infografías, presentaciones interactivas, podcasts, etc. Rol del estudiante. Creador de su propio aprendizaje, usuario, protagonista. Metodologías aplicables. Aprendizaje colaborativo, el ABL, ABM y muchas otras metodologías del siglo XXI. Ahí está el sistema de fichas que además habla y si tú usas inglés, habla en inglés y si tú usas otro idioma, también habla muchos idiomas. Aquí está, está muy sencillo de hacer. De este lado vas a poner las preguntas y de este lado vas a escribir las respuestas y las puedes estar editando todo el tiempo. Dale, también puedes poner más. Con esta opción de aquí compartes y bueno, ahí está en el tutorial. Me voy a Quizlet Live para que juguemos todos juntos en tu teléfono celular Quizlet Live. Yo le digo que son jugadores individuales y le digo que me ponga primero la pregunta. Acá está el código www.quizletlive y el número es este de aquí para que ingresen a esta aplicación. Concurso. Ya tengo a Gio, Gustavo Arix, Maite Miranda, saludos. Maite Miranda es mi hija favorita de Veracruz. Yeah. Denise, María, Marian, Lara, Heredia, Carlos, Claudia, qué barbaridad. Ya tengo 50 y planeta, súper, súper bien. A ver si no está por ahí mi otra hija favorita de Veracruz, Javi, hello. Al estar en clase, yo siempre estoy ocupada. No sé por qué no quiso iniciar. Thank you.
ganen. ¿Qué pasa? Tengo aquí estos canguros. Canguros van con 6 correctas. Porque sí, a todo mundo lo sacó, pero con tus alumnos no te va a pasar, ¿eh? A mí no me ha pasado nunca, nunca me ha pasado. Cache, por favor, acá les voy a mandar a mi compañera, ya le mandé el enlace a mi compañera Lucía, enlace de asistencia de hoy, este es el de hoy. Enlace de hoy, ¿sale? Ahí está, enlace de hoy. No escriban, por favor, no escriban. Y hace rato estuvieron mandando el enlace de ayer. Ahorita este es el de hoy, este es otro. No lo contesten todavía, por favor, no se me distraigan. ¿Sale? Para que no los pierda, porque todavía vamos a seguir trabajando con estas herramientas. Tenemos más. Queremos más, unas tú ya las conoces, pero bueno, todo lo que estuvimos viendo antes era para lo asíncrono, lo que mandamos a casa. El Quizlet, otro, este se mandaba a casa, para eso era. Ahora este de acá, el Quizlet Live, sí se puede en clase, en aula virtual. Qué lástima que no lo pudimos terminar para tener un ganador, pero sí, de verdad, era demasiadas personas participando. Pero en tu clase nunca te va a dar problemas, vas a ver. Y tenemos entonces con las actividades que vamos a hacer en clase. ¿Qué vamos a hacer en clase? Construir comunidades, relaciones, sesiones interactivas y de intercambio, instrucción diferenciada y grupo pequeño, instrucción personalizada uno a uno, aplicación y práctica guiada, discusión y debate en tiempo real, trabajo colaborativo en vivo y retroalimentación en el momento. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos todos juntos, ¿sale? Vimos ayer los retos de EducaPlay, hay algunos que podemos mandar de tareas, pero para enriquecer la clase, de repente una dinámica, puedes hacer uno todos juntos, ¿sale? Se puede. Mentimeter, como iniciamos con la ayer, Kahoot, ya viste que lo puedes mandar de tarea como reto. Ahí se te va a quedar uno, ¿eh? Un Kahoot se va a ir en el sitio en donde descargas la presentación. Ahí va a venir un reto de Kahoot para que si quieres jugar. Va a estar abierto este fin de mes hasta el 31. Y bueno, tenemos aquí aprendizaje activo, entonces, que son las actividades de speaking, en el caso de inglés, actividades colaborativas, sociodramas, debates, juegos educativos, problemas, proyectos, mapas mentales, mapas conceptuales, líneas de tiempo, trabajo en pareja, escritura colaborativa, corrección en pares, toma de decisiones, creatividad. Hay muchísimas cosas que tú puedes hacer como aprendizaje activo para que ellos se involucren. Entonces, tenemos acá el modelo de comunidad de indagación de Garrison, Anderson y Archer.
Es importante para que haya aprendizaje, se involucre la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia pedagógica. Es la interacción con los compañeros, interacción con el material de estudio y la interacción con el profesor. El doctor Salgado lo maneja como el banco de tres patas. Si tú tienes un banco de tres patas, buenísimo, pero no tiene una de las patas, pues no lo usarías, ¿verdad? Estoy viendo, me están comentando en el chat que no pueden ingresar. Qué bueno que lo comenten para que ahorita yo lo cambio, ¿sale? Déjenme ir de aquí y ahorita me regreso. Yo tengo ese formulario y qué bueno que se toque el tema. Yo de aquí ya copié el enlace para mandárselo, pero no vi que no pueden ingresar. Déjenme ocultar mis controles y acá en la configuración general está restringido a puras personas de la ENOI. No, pues no, como quiero, ¿verdad? Entonces acá le pongo que no esté restringido, que todos puedan acceder, ¿sale? Y que solo lo vas a poder contestar una vez. Dices, bueno, pues si todos lo quiero contestar más veces, ¿verdad? Pero bueno, acá yo ya lo pongo público para que ustedes ya puedan ingresar. Cualquier otra cosa, pues igual nos avisan en el chat. Este es el formulario de asistencia del día de hoy. No lo contesten ahorita, por favor, para que no se me distraigan, pero qué bueno que sí nos dijeron que no se podía acceder. Entonces, acá está. Muchas gracias, maestra Quetzali. Guarden la liga, sí, guarden la liga para poderlo abrir. Entonces, acá está, les decía yo, del banco de tres patas, si le falta una, no te sentarías ahí. Lo mismo tu aprendizaje. El aprendizaje, pues no puedes soportar mucho si le falta la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia pedagógica. Las interacciones síncronas tienen que tener contenido y también tienen que tener la parte social. Si solo tienen la parte social y les falta el contenido, pues qué padre, nos la pasamos, pero no aprendimos. Lo mismo, si solo tiene contenido, pero no tiene la parte social, le falta. Tenemos que tener las dos cosas para generar el aprendizaje activo y que sea permanente. Procurar instrucciones claras, cortas y simples para las actividades más extensas. Hay que proporcionar las rúbricas, las listas de cotejo, instrucciones por pasos, dividir la actividad en momentos. Todo eso nos va a hacer algo muy organizado y aprovechar así el tiempo. Podemos organizar el trabajo en parejas, en equipos o el trabajo colaborativo, haciendo énfasis en la sana distancia, si es que vamos a ir a aula. Entonces, tenemos este multitasking, de ahí, si tus alumnos los tienes conectados, van a estar haciendo otras cosas. Tú mismo ahorita confiesa y estás haciendo otras cosas aparte de estarme escuchando a mí. Entonces, este es un vicio que tenemos nosotros en pantalla, pues estamos en casa, nadie me ve y me hablan y me mandan un correo y me mandaron un meme y así, estamos en multitasking, estamos en muchas cosas. Para reducir el multitasking, tú como profesor tienes que usar el efecto lupa, menos es más, no te vayas con muchísimo, no, o sea, ve al grano para que mantengas a los alumnos involucrados, utiliza estas estrategias, estas herramientas para tener el aprendizaje activo. Tenemos esta herramienta que a lo mejor tú conoces, se llama Flippity. Flippity, te la recomiendo muchísimo. Ay, Dios. Nos vamos acá. Vamos a ocultar los controles y tengo aquí Flippity. No necesitas instalar nada, ni registrarte, ni absolutamente nada. Tú abres flippity.net y aquí copias los conceptos que tú quieras copiar, los pegas aquí. En este caso, yo puse los nombres de mis alumnos aquí, ya los puse, ellos son, y me va a dar, le pongo aquí para que me dé estas opciones. Aquí me genera con mis alumnos una ruleta. Ya conoces ruletas, yo también ya conocía muchas, pero ¿qué crees? Que esta me encantó porque es muy rápida, sumamente rápida. O sea, yo tenía otra ruleta, tú la abres y tú la detienes y ahí dice que nadie va a participar. La vuelves a abrir, la vuelves a detener y ahí dice que Lucy va a participar. ¡Ay, no! Está muy tardada esa ruleta. Bueno, ponla así.
Aquí le toca a Pedro, le toca a Lola, le toca a Raúl, le toca a César. Ay, quiero que los revuelva. Le toca a Laura, Quetzali, le toca a Pedro, otra vez, Ramsés, Abraham, Paco. Aquí lo revuelves el orden. Si quieres ver la secuencia, aquí la puedes ver. Y ahí ya tienes a todos tus alumnos, ahí ya se ve a quién le toca. Quiero pares. Julio ya se quedó solito. Pues a ver con quién lo integramos, ¿verdad? ¡Ay, no! Nadia y Rubén se pelean siempre. Los revuelvo mejor. Ahí está. A Nadia ya le tocó con César. ¿Sale? Y así, o sea, lo manejas padrísimo. No pierdes nada de tiempo. Grupos de cuatro, de tres. Grupos de cuatro. Grupos de cinco. Quiero cuatro equipos. Aquí están. Quiero cinco equipos. Aquí están mis cinco equipos. Quiero la disposición de los lugares. Hoy se van a sentar así. Ay, no, pero lo voy a mover a Raúl, lo voy a cambiar con Quetzal. Ya lo cambié. No me gustó, los quiero volver a cambiar. Tiene mucha utilidad en el aula presencial y en el aula virtual, y tú ya viste qué sencillo fue. Nada más ingresas los nombres de tus alumnos y ahí está. Entonces, es bastante fácil de usar. Si tú en vez de los nombres de los alumnos pones aquí conceptos, puedes generar las actividades que vienen acá. Esto de que están revueltos para que ellos lo hagan, lo puedes imprimir, todos estos son imprimibles con conceptos y demás. Yo te recomiendo mucho que visites Flippity y que explores todas estas opciones que tú tienes aquí. Están bastante, bastante padres. Ahí me va a hacer, creo que, un memorama y además por tiempo. Acá en Fun with Fonts te va a poner, mira qué bonito salen los nombres, salen hermosos. Acá escoges otra cosa, Highway. Ay, mira qué padre. Placas como de coches, ¿sale? Ahí, incluso si quieres tú hacer las etiquetas de los nombres de tus alumnos, si trabajas así en primaria, mira qué bonito. Tienen muchísimas opciones, hasta creativas, decorativas y demás, para que tú las hagas, para que tú las puedas poner. Entonces, Flippity es esta de aquí, acá te la mando, te mando el tutorial, pero está sumamente sencilla. Explorándola, tú la armas perfectamente bien. Y acá está en la presentación, pues, algunas de las opciones de lo que se puede hacer. Acá está. Hay actividades interactivas, por el momento hay algunas que están inhabilitadas, pero con las que hay la armas bastante bien. Vámonos ahora a ver la pizarra online de Google. Se llama Jamboard, ya la vimos el año pasado, ¿por qué la vamos a volver a ver? Ah, bueno, te voy a explicar, estamos hablando de las actividades en clase, aunque sea virtual o aunque sea en el salón. Aquí están los tutoriales para Jamboard y vamos a ver este tablero de debate o consenso. Me parece una idea sumamente bien y concreta. Este tablero tiene cuatro espacios alrededor y un espacio en el centro. Sirve para activar los conocimientos previos del alumno si tú lo usas antes de introducir el tema o después de haber leído algún material. O sea, puede ser antes de abrir una clase o tú ya les dejaste una lectura, como en el ejemplo que vamos a ver, o un video. Aumenta la participación directa de todos. O sea, no es un debate de los de allá con los de acá. No, es un debate de cuatro. Tienes equipos de cuatro o de máximo tres y les vas a dar este tablero a cada equipo. Entonces, todos tienen que participar. Cada miembro debe de construir su respuesta. O sea, tú asignas un tema y ellos tienen que diseñar primero su postura, su tesis para participar en el debate. De esta manera, la participación es equitativa. Favorece el pensamiento crítico al sustentar las ideas propias y evaluar las de los demás. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, aquí tú entras a internet, hay estas ideas descargables, te las puedes encontrar, descarga una, la que tú quieras, diseña la tuya. Son cuatro espacios y un centro. Así debe de ser el tablero del debate. Y tenemos este ejemplo con esta situación. ¿Estás de acuerdo con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner? Es un ejemplo. Yo les mandé a mis alumnos la lectura en PDF y un video interactivo. Sale un artículo muy bueno que me encontré y aparte un video interactivo con preguntas. Entonces ellos ya están familiarizados cuando llegan a la clase con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Ya leyeron lo que yo quise que leyeran y ya vieron el video que yo quise que les mandé y les mandé un Socratip de la lectura de cinco preguntas para que sí me aseguré de que leyeron, ¿no?
les doy el tablero, entonces, y cada espacio es alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, y el centro es para el consenso o las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? En mi equipo de 4. Tú ya viste con Flippity cómo puedes hacer los equipos de 4 en un tris, así, en una nada. Entonces, así es, nadie está sin trabajar, bueno, sin equipo. Acá la actividad, esto ya es el Jamboard. En Jamboard tienes un tablero, tienes una pluma para escribir, tienes una goma, una clic para seleccionar, y tienes este cuadrito de aquí que sirve para hacer post-its. Los post-its son para interactuar aquí en el Jamboard. Entonces, puedes poner imágenes. En este caso, vamos a trabajar con los post-its. Cada quien tiene un post-it. Si tú lo haces en aula presencial, dales un post-it a cada quien. ¿Qué voy a escribir en mi post-it? 3 cosas. ¿Qué pienso? La razón por qué lo pienso, la principal, porque no me va a caber en el post-it. Y otro argumento que sustente lo que pienso, ¿sale? Mi tesis. Esa es mi postura de la pregunta que dice ahí que vamos a debatir. Cada alumno del equipo, aisladamente, o sea, solito, escribe su propia postura. Cuando llegue el momento de compartir nuestras posturas, pego mi post-it donde me corresponde y comparto mi postura. Y tengo, tú asignales el tiempo que tú quieras para que lo hablen, ¿no? Para que lo externen. Mi postura es esta, por esto, bla, 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 ¿no? Dales un tiempo a cada quien, 2 minutos, 3, 5, no sé, depende del tiempo que tú tengas, ¿sale? Los 4 tienen el mismo tamaño de post-it y los 4 tienen el mismo tiempo para hablar, para exponer su postura. De ahí empiezan ellos a decidir, a argumentar, a contestar y demás. Y tienes muchos equipos debatiendo el mismo tema. Tú compartes este Jamboard, acuérdate de desbloquear, si estás en virtual, acuérdate de desbloquear el enlace, lo compartes de acá arriba, arriba dice compartir, y ponle, si estás en tu escuela no tienes problema, ¿no? Mis alumnos pueden entrar, pero si yo se los comparto a ustedes, como ahorita les voy a compartir uno les voy a compartir. Cualquier persona con el enlace, yo le tengo que poner para que todos puedan entrar y le tengo que poner editor. Si no le pongo editor, nada más van a poder entrar a ver. Yo necesito que seas editor y entres a trabajar. Aquí está el ejemplo. Entonces, aquí tengo ya las posturas. Sí, sí estoy de acuerdo con Gardner, porque así como hay muchos tipos de problemas que resolver, bla, bla, bla. No, no estoy de acuerdo con Gardner porque se refiere en realidad a habilidades y actitudes y no a inteligencias, ¿no? Así, ellos hay 2 que sí, 2 que no. Aquí coincidió. Pudiera ser que todos dijeran que sí, pudieran decir. En fin, aquí en el centro tienen que poner su conclusión. Este equipo concluyó, bueno, las personas tienen capacidades y potenciales valiosos, además de la inteligencia, bla, bla, bla. Cuando el equipo termina, cada equipo va a exponer sus conclusiones. Cuando esto sucede, vamos a ver que en otro equipo se discutieron posturas diferentes, ¿no? Distintas. Cuando tú terminas esta actividad, todo el mundo participó, todo el mundo interactuó, y ellos ya están listos para pasar a la siguiente actividad, que es la tarea. Les voy a dejar un ensayo que se trate de esto, donde además ellos citen por lo menos 3 fuentes interesantes de artículos de investigación. Ellos ya no te van a hacer nada más copy-paste, o sea, porque ellos ya trabajaron con el contenido desde la casa, con el video, con la lectura, aquí con el debate, con el argumento. De verdad, hasta el que trabajó menos se lleva mucho aquí. Mucho que sí, que no, porque sí, porque no. En lugar de que yo llegue, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de las inteligencias múltiples. Ay, María, será que padre, yo soy visual. Ay, yo soy kinestético. Ay, yo soy no sé qué. No, o sea, esto es más allá, ¿verdad? O sea, si tú te quedas con el ejemplo que te acabo de dar, es recordar y conocer. Esa es la base de la pirámide de Bloom. Nada más, recordar y conocer. Pero esto es más allá, es mucho más allá. Y terminamos con analizar, evaluar y crear. Ellos van a crear un ensayo bastante bueno de opinión, de postura, y lo van a decir y van a fundamentar por qué. Entonces, así es. Este es el tipo de interacciones. Esta es la forma en que vamos a trabajar los contenidos en clase. Este es un ejemplo nada más de muchas cosas que tú puedes hacer. Si tú lo haces virtual, vas a tener, si tienes 7 equipos, vas a tener 7 tableros aquí, lo puedes descargar como PDF y ya se te queda tu evidencia maravillosa de lo que trabajaste tú ahí.
Entonces, vámonos de aquí para irme yo a compartirte un enlace a un Jamboard que quiero que entres para que si nunca lo has visto, pues entres. Todos listos ahí. Les voy a poner el enlace en el chat a este Jamboard, pero permítanme que les explique. Tú vas a entrar cuando entres. Estos son pizarrones como PowerPoint, pero los tienen arriba, arriba. Y con la flechita vas a ir al que sigue y al que sigue y al que sigue. Ahorita todos los que entren van a poder hacer la actividad. Entonces acá dice, toma un post-it y pon tu nombre. ¿Dónde están los post-its? Acá, del lado izquierdo, toma un post-it. Aquí está. Ay, aquí escribo. Guardo. Y ahí se va a poner, todos se van a poner en el mismo lugar, entonces lo agarro y lo acomodo en otro lado, ¿sale? Agarras y acomodas. No lo voy a dejar, lo voy a eliminar. De aquí agarras el post-it, ¿sale? Vamos a la siguiente. Ya que hiciste esa, dice, ¿sí hay vida después de esta vida? Esa es una pregunta de postura. Tú vas a poner tu nombre en un post-it y le vas a poner sí, le vas a poner no o no sé. La respuesta que tú quieras, agarras tu post-it, pones tu nombre y le pones si sí o si no sabes. Es un ejemplo, ¿eh? Inserta la imagen de un animal. Acá los, bueno, tú puedes pedirles que busquen en Google. Aquí le pongo búsqueda de imágenes de Google y le voy a poner mi animal favorito del universo es el perro. Yo le pongo este para que piensen que es el mío. La verdad, el mío está más bonito. Ay, no es cierto, este está hermoso. Pero bueno, así tú puedes diseñar tableros con actividades ya hechas y pedirles a los alumnos que sigan las instrucciones de ahí. Puedes pedirle a tus alumnos que cuando hagan su exposición, la hagan así para que tengan cosas interactivas y sus exposiciones sean interactivas también. Entonces, acá está, este es un ejercicio de un libro de texto. Pones la foto, ¿sale? Entonces, la estableces como fondo para que no se mueva. Y acá, lo vas a ver en el tutorial, acá con el cuadro de texto, tú ya escribes las partes ahí, los alumnos, ¿verdad? Los alumnos van a poder escribir. Acá te dejo este para que lo hagas, este del ciclo del agua. Contesta solamente una para que tú, los demás también puedan contestar. Y las últimas están en blanco para que te entretengas y hagas, pues, ahí explores lo que quieras explorar. Entonces, aquí están estas, las que tienen instrucciones, las que no. Yo le doy aquí en clic en compartir. Aquí dice que cualquier usuario lo puede editar y ya está hecho. Copio mi enlace y veo, acá está el chat. Ahí está el enlace. Enlace. Jamboard. Y ahí te aparece, ya te va a aparecer en el chat y Laurita nos va a hacer favor, Quetzal, y nos va a hacer favor de ponerlo en el YouTube para que puedan ingresar aquí al Jamboard. Ya veo que ya están ingresando. Ya están ingresando a trabajar acá. Está súper, súper bien. Entonces, acuérdense de moverlos. Rocío, qué gusto que estás. Mucho gusto verte. Y a todos, chicos, algunos no los conozco en persona, pero qué gusto verlos acá. Miren, todo se está llenando de post-its. Entonces, encuentren un huequito, háganlo más chiquito. Yo voy a borrar el del ejemplo porque, pues ya, ¿para qué lo quiero? Vamos a ver si alguien ya ingresó a la vida después de esta vida. Yo le muevo con las flechitas y se fijan, todos pueden estar al mismo tiempo. Ahora, tú puedes hacer que los alumnos por equipos contesten un ejercicio diferente cada equipo, o el mismo, pero que lo contesten por equipos. El equipo 1, pues el pizarrón 1. El equipo 2, el pizarrón 2. Y así sucesivamente. Entonces, acá vemos. Dice Graciela Guillón, lo siento mucho que ya no les permite ingresar a los que están en YouTube.
Cielos, es que se llenan, pero bueno, en clases no les va a pasar nada de esto, no van a tener ningún problema con esto, porque pues no van a tener tantos asistentes. Entonces, pues acá está. A ver si les puedo hacer esta copia, ¿verdad? Acá está una copia para compartir. Y me sale restringido. Si se fijan, me sale los que me estén viendo, sale restringido. Yo le tengo que poner que cualquier persona con el enlace sea editor. Si no le actualizas estos editor, nadie va a poder trabajar. Copio mi enlace, le doy hecho. A ver si puedo encontrar otra vez el chat. El chat. Se lo voy a mandar directo a Laurita. Se lo voy a mandar directo a la maestra Quetzali para que se los mande a los del YouTube. ¿Sale? Por favor, este solo es para YouTube. Ese de ahí solo es para YouTube. Si nos hacen favor, y si no, pues como dice Stanis, también pueden ingresar más tarde, ¿sale? Ahorita que se vayan los que están, miren, ya llegaron aquí, ya están llegando. Muchas gracias, maestra, ¿qué tal? Por ponerles este a los del YouTube. Yo agarro esta goma y borro estas rayas que alguien hizo. Esta no es para rayar, la de rayar son las últimas. Dale, entonces escondo mis controles y pues bueno, aquí ya tenemos dos, facilísimo, yo lo dupliqué. Acá entonces veo, me regreso con los del Zoom para ver que ya varios ya contestaron esta actividad, varios ya están en la del ciclo del agua, algunos ya están con las partes del cuerpo, otros están poniendo cosas lindas acá y hay más aquí para que se entretengan y los que ya terminaron de entretenerse, sálganse para que puedan entrar otros. No sean así. Yo agarro este menú de los tres puntitos, le puedo cambiar el nombre, lo puedo descargar como PDF, todo lo maravilloso que creen ustedes aquí en estos pizarrones. Sí, descárguenlos como este que te mostré de las inteligencias múltiples, porque si no tengo evidencias, es como si no hubiera trabajado. Necesito tener evidencias de todo lo que haga. Entonces, aquí hago una copia, cuando aquí que no alcanzaron, yo hice una copia y la mandé a mis amiguis del YouTube. Y bueno, pues aquí esto se va a guardar en Drive, va a estar ahí en Drive para siempre, no necesito yo darle guardar. Gracias, dice allí. Una sonrisita, una happy face. No, pues nada que agradecer, gracias a ustedes que están acá. Y pues bueno, nos vamos de aquí porque el tiempo se come, me quedan 9 minutos. Para dejar siquiera 10 para las preguntas. Soy muy ambiciosa. Acá hay otros ejemplos que te dejo en la presentación de actividades que puedes hacer. Y este de aquí es otro, se llama Stormboard. Stormboard es muy parecido a este que te acabo de enseñar, pero es más robusto para el trabajo colaborativo y lluvia de ideas. La versión gratuita, hay versión gratuita para los maestros. Está padrísimo y tiene templates más grandes, más completos. Tiene muchos gráficos para que puedan hacer gráficos colaborativos acá. Acá está, se llama Stormboard. Aquí te dejamos el tutorial. Bueno, está, lo vas a encontrar en el sitio. El sitio lo vamos a volver a compartir. El enlace del sitio, porque nadie se puede quedar sin ir, ¿eh? De todos modos, te lo vamos a mandar por correo a tu correo de registro que nos mandes para que ellos hagan su trabajo colaborativo virtual o en aula. Tenemos toda la suite, es colaborativa. Tenemos, ya te dije, que puedes subir un documento de Google, una PowerPoint para que ellos hagan. O sea, en lugar de que tú revises 50 trabajos, no hombre, divídelos en equipo para que revises 5 o hagamos entre todos algo. O sea, a ver, el equipo 1 va a hablarnos
de la primera sección de la lectura, el equipo 2 y así, pero todos trabajan en el mismo PowerPoint al mismo tiempo. Cuando los tienes a distancia, eso es maravilloso, y tú monitoreas lo mismo con Excel. Todos estos son colaborativos y aquí están los tutoriales de la G Suite. No podemos terminar de hablar de esto, de estas formas de trabajar, sin mencionar los organizadores gráficos, que tienen muchísimas virtudes para ir a la parte más alta de la pirámide de Maslow, de Bloom, y para ver pues, de qué manera llegamos a las competencias de alto orden. Estos organizadores de gráficos ya son crear, analizar, sintetizar y crear, el piquito. Para clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, retener y recordar nueva información, identificar conceptos erróneos, evaluar, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, acá está, hay estudios que documentan que las personas que hacen organizadores gráficos se vuelven más inteligentes. Son más inteligentes y obviamente retienen mucho mejor los conocimientos y la información. Llegas a la punta y lo puedes compartir. Si lo compartes, cuando tú compartes, expones con un organizador gráfico, no, ya estás del otro lado. Este Canva yo sí te lo recomiendo muchísimo en la versión gratuita. Yo sé que a lo mejor ya lo conoces para hacer invitaciones lindas, para hacer posters, infografías quedan padrísimas ahí. Pero mira, tiene miles de plantillas disponibles para los gráficos. Gráficos que ni conocemos, porque bueno, yo a veces no salgo del spiderweb, de cómo se llama, el mapa conceptual, o no salgo del diagrama de Venn para comparar y contrastar, pero hay muchos ya hechos, los diseños ahí en Canva, explóralos para que eso sea lo que les pidas a tus alumnos y son colaborativos, o sea, ellos crean su cuenta de Canva y agregan un colaborador. Entonces las dos personas hacen el diseño al mismo tiempo o los tres. Entonces, Canva, de verdad, en la versión gratuita es buenísimo para hacer los organizadores gráficos. Tenemos también Kaggle. Kaggle es de Google y sirve muy bien para hacer este tipo de mapas mentales o mapas conceptuales con imágenes, con dibujos. Está muy sencillo. Hay muchos otros, pero este es uno. Entonces, muy recomendables, de verdad. Explóralos, no te quedes sin... Porque de verdad te explico, es llegar a la base más alta de la pirámide. Y podrías encontrar uno diferente para cada unidad de conocimiento o para cada contenido. Uno distinto. A tus alumnos les beneficia muchísimo porque van a ser maestros y van a conocer todas estas herramientas que después en un futuro ellos van a usar. Entonces, generamos esto. Vamos a ver esta herramienta que es para compartir e interactuar en video. Se llama Flipgrid. No te me pierdas. Aquí va a estar en el sitio. Descargas la presentación con las instrucciones para ingresar si no lo has hecho ahorita, ¿eh? Pero dice que aquí creas una galería de videos. Videos cortitos. O sea, ellos se graban un minuto o dos. Tú le pones ahí límite de tiempo. ¿Qué quieres que digan y cómo lo digan? Entonces tú les dices, de la lectura que yo mandé o del video que yo mandé, mándame y hazles una pregunta o dos. Y entonces ellos lo tienen que grabar, se graban así. No, pues yo pienso que esta pregunta es así, así, ¿no? Así de, ay, yo no quiero que me vean. Bueno, pues ahí tiene para que le ponga una happy face encima de su cara y no se vea, ¿eh? O sea, así de, pero se ve que es él y que está hablando, se oye la voz. Como tú les digas, como tú les indiques, todo esto se va a guardar aquí. Y entonces la tarea siguiente es, ok, tú haz el tuyo y coméntale a uno que no tenga comentario, o sea, para que todos tengan comentario. A uno que no tenga comentario, le comentas tú, igual en video o en texto se pueden comentar, pero o sea, tú pones que él ponga su aportación y que los demás también, vaya que interactúe con los demás. Ni siquiera están juntos, ni siquiera están en clase, ni siquiera están en tiempo real, pero son el tipo de interacciones que tú puedes hacer a distancia. Esto se va a quedar abierto. Tú vas a ingresar y vas a ver los que hay y vas a poder poner el tuyo. Es maravilloso. Entonces, lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer desde donde ellos quieran. Después de haber hecho la lectura, en vez de ponerle su cuestionario, ponle su flip grid. Dos preguntas buenísimas, una que sea de contenido y una que sea de pensamiento crítico. Y con eso tú ya ves que sí leyó y además se generó una interacción en un foro de videos. Maravilloso. Aquí está el tutorial, te lo dejo. Y vamos a entrar, tú pon en tu buscador, pon Flipgrid en tu buscador o entra directo a flipgrid.com. Aquí te voy a explicar rápido la instrucción.
La vas a tener en la presentación. No dejes de hacerlo, por favor, de verdad, porque ya me queda un minuto. Vas a encontrar esta pantalla. Ahí en la pantalla vas a poner este código de acá. O sea, no hagas tu cuenta todavía. Para que entres a la actividad, metes el código que está escrito aquí. Ahí vas a detenerlo. Cuando entres, no te unas con Microsoft, no te unas con Google, porque no tenemos el mismo dominio tú y yo. Entonces, no te va a dejar entrar a mi actividad. Dile que tienes este password. Y el password es chanclas. Así está la diapositiva. Ahí te la vas a encontrar. Entra y ve los que ya subieron algunos profesores y sube el tuyo. No te lo puedes perder. Aquí está el código. Viene en las diapositivas de la presentación que está en el sitio. Aquí abres esta pantalla y ahí le pones chanclas y luego le aprietas go. Y con eso ya entraste a esta actividad. ¿Sale? Ahí está. Entonces, acá está. Tenemos también estos muros interactivos que se llama Padlet. Padlet es buenísimo porque creas una galería con los contenidos que hicieron tus alumnos. Entonces, está buenísimo. Los trabajos buenísimos que te entregan no se quedan en que te los entregan a ti. Acá te dejo el tutorial. Tú puedes hacer que todo mundo los vea. Pueden ingresar. Me voy a salir de acá. Pueden ingresar en Padlet. Video, audio, fotos, enlaces a otras. Ahí Padlet es buenísimo para que las tareas no se queden en el anonimato. A veces no tenemos tiempo de que todos expongan. No es posible. Entonces, haz que suban sus trabajos a Padlet y que comenten los de los demás. Y ahí ya vas a poder, mira, este es Padlet, este es mío, es gratuito, acá está. Entonces, tenemos este, por ejemplo, que hicimos en la semana de la inducción con los alumnos del nuevo ingreso del año pasado. A ver si no se tarda en abrir. Está maravilloso porque así los pudimos conocer. No estábamos nadie presente, entonces les dimos aquí tú en compartir, tú le das, generas el enlace, aquí está el enlace. Para aquí copiar el enlace, se lo mandas a quien quieras que participe de la actividad. Este es un muro que ellos crearon diciéndonos qué significa para ellos estar en la ENOI. Nos pusieron sus fotos hermosas, sus nombres, pusieron aquí también, mira, aquí. ¿Y cómo ingresan? Pues con este signo de más. Ve los tutoriales de Padlet, están buenísimos. Mira, yo le voy a dar el más para que veas, aquí se abre las cosas, le das en los tres puntitos, se pueden cargar documentos, abrir la cámara, grabar un video ahí mismo, subir un video, un audio, un lo que quieran, grabar sonidos, grabar pantalla, mandar la ubicación, vincular, mandas un enlace, dale, abres un video, mandas un video de YouTube, subes un GIF, algo, o sea, es muy rico y se abre en forma de galería. Vas a encontrar el tutorial. Si nunca lo has usado, no te lo vayas a perder, por favor. Y me regreso entonces acá para empezar a despedirnos con el final de la presentación. Aquí te dejo 40 herramientas para aplicar la metodología de Flipped Classroom en el aula cortesía de Aula Planeta. Ya están clasificadas, algunas las vimos hoy, otras no, algunas a lo mejor las conoces tú. Ahí está la clasificación y 25 herramientas TIC para aplicar el aprendizaje colaborativo. Pues esto, compañeros, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo sé que está muy rápido el taller, sé que está terrible de rápido, pero acá está la sorpresa para todos. Este es el sitio oficial del Digitalízate Maestro, cortesía de mi compañera, la doctora Alexandra, la amo, es cerebrito, de verdad. Hoy Dios la puso en mi camino, porque yo te hubiera mandado el PowerPoint nada más con los enlaces y ella nos hizo este sitio. Les pido por favor que compartan también, compartan por favor el enlace del sitio. Si tú tienes tu teléfono que captura los QR, pues ahí mero, ¿no? Lo cachas. Y si no, pues ahorita yo se los pongo en el chat. Si no lo tienen por ahí o la maestra Alexandra a lo mejor ya lo está compartiendo. Yo les agradezco mucho sus comentarios, sus despedidas. Ayer me pasé una noche muy rica leyendo todo lo que escribían. Pero por favor no le muevan,
Espérense un poquito para que la gente copie el link, por favor. Vamos a copiar el link del sitio y el link del registro. Link de sitio y link de registro, por favor. Para entonces que puedan ustedes estar viendo. No, pues muchas gracias por los saludos. De todos modos, el link del registro es el más importante. Copien, por favor, el link del registro de hoy, que es diferente que el de ayer. Y yo te mando a vuelta de correo la liga del sitio. Yo te lo mando, te lo prometo, siempre y cuando me prometas tú que escribes tu correo electrónico bien, ¿eh? Escribe tu correo bien, porque se me regresaron como 80 ayer, o sea, ¿cómo? Eran más de 700, pero o sea, el 10%. Maestro César, ya lo vi, ya me callo. No, maestra, para nada, al contrario. Usted continúe con esta interacción que me parece que es muy rica. Estamos leyendo aquí todos los comentarios, admiraciones, felicitaciones. Bueno, de todo lo que pues ya estamos acostumbrados con este tipo de talleres que usted imparte. Comentarle el día de ayer también recibí algunos mensajitos diciéndome por qué no me enteré que iba a ser en dos sesiones, no pude entrar en esta, páseme la liga para la siguiente. Bueno, es a nivel nacional un taller que ha tenido un excelente impacto, el Digitalízate Maestro 2. Esperemos poder seguir llevando a todos los estados este tipo de actividades, que venga un Digitalízate Maestro 3 o alguna otra propuesta de algún otro tema. Agradecerle infinitamente este trabajo que se ha realizado en colaboración con el cuerpo académico en hoy CA2. Agradecerle a la doctora Alexandra Delgado, a la doctora Cecilia Medel, a la maestra Lucía Herrera y al maestro Alberto Mateos, por supuesto, que han estado apoyando en este taller y desarrollando muchos otros proyectos, estoy seguro. También agradecer a todo el equipo de SEBIE de GESUM que ha estado aquí al pendiente del seguimiento a este taller. Siguen mandando saludos, comentarios. Bueno, en fin, comentarles que estas dos sesiones estarán guardadas en el canal de YouTube de SEBIE de GESUM. Ahí estarán alojadas para que puedan disponer de ellas en el momento que ustedes gusten. Y reiterarles la invitación a que hagan este tipo de propuestas desde sus estados, desde las escuelas normales. Nosotros tratamos de dar este respaldo y apoyo para que tenga un mayor impacto. Todo el trabajo que se realiza al interior de las escuelas normales, nosotros lo valoramos muchísimo y es así como hemos estado trabajando estos últimos años, desde las normales, desde un contexto muy específico, llevándolo a toda la República. Maestra Sandra, un agradecimiento enorme, un gustazo volver a tenerla en estos talleres y no me queda más que pues dar por terminada esta sesión de Digitalízate Maestro 2. Deseándoles que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y dándole el uso de la palabra a usted para que nuevamente pueda despedirse de toda su audiencia. Muchas gracias a todos y aquí seguimos. Adelante, maestra Sandra. Qué barbaridad, maestro. Muchas gracias por todas esas palabras. De verdad, muchas gracias para nosotros. Pues es un placer. Gracias por su confianza, por su tiempo, por su espacio. Muchas gracias, maestro César. Muchas gracias, Quetzali, Laurita, Rubén, Ramsés y todas las personas que trabajan en DDA. Ay, Quetzali, muchas gracias. Acá ya te veo, preciosa. Gracias por todo, de verdad, que están tan atentos siempre, que si el chat, que si el instrumento, que si el link, que si todo esto. A todos los participantes, muchas gracias por estar. Miren, yo sé, de verdad, yo sé que vamos muy rápido. Eso es uno de los comentarios, ¿no? Así de, es una demostración, no se queden sin visitar el sitio. El sitio, si tuviera evaluación, sería un curso. O sea, de verdad, está completísimo. Y cuando el maestro César lo vea, a lo mejor lo quiere poner en los repositorios de la de GESUM, porque está valiosísimo, de verdad. Muy bueno. Ahí se queda todo para que lo exploren con calma. Y las grabaciones y todo, todo junto en un mismo lugar. Muchas gracias a todos por todo. Gracias por sus mensajes. Los leo.
Un abrazote. Gracias por todo. Gracias, Ramsés. Nos vemos, maestra Sandra.